porque ya es mediodía aquí. ¿Cómo están? Saluda, Giovanni. Chao. Chao. Siempre con esa naricita roja. Estaba en el carro, porque estábamos en el supermercado. Y el limonchelo, el marido mío subió con Lucas a llevar la compra y ahora vamos a Lambert para donde mi suegra, después de mucho tiempo, no niño que te ensucia, después de muchos días que no íbamos, entonces vamos para allá a ver qué comemos, qué hay para Lambert, pero seguro que volvemos temprano porque hoy juega el Milan y porque como no va a estar mi cuñado y mi cuñada, pues se hace breve la estadía. Y además que tendré que acomodar todas las cosas en la nevera y ver el menú de la semana. Ay, cabalucho. Dale, cabalucho. Mira, ya te ensuciaste toda la cara con la cosa del carro. Mira. Así que ya ustedes saben, hablamos en un ratito. Y se me olvidó decirles que no hace tanto frío como parece, aunque estamos bien cubiertos, pero que como hoy hace sol, el día está más o menos decente, pues hay como quiera que cubrirse. No sé cuánto es de temperatura, no me fijé, pero en el carro ahorita vi que hacían como 6 grados. Así que esperemos que se mantenga soleado el día de hoy, aunque uno no va para ninguna parte. Pero bueno, por lo menos para que sea menos desagradable el día. ¿Qué tú hacías abajo? Miren, los cabellos, que no me lo habían visto, como me peiné, di que estoy peinada, así con yo. Pero se ven frondosos y se ven, ¿cómo se dice? Rojo, morado, amarillo, verde, potasio. Ya estamos donde mi suegra, estaba esperando la comida. Ahí está el arbolito, el viciadito, el muchachito y su papacito. Ahora tenemos que ver cómo se mete ese coso de ese letrero de Navidad porque se ha caído como 3 veces. A ver qué solución encontramos. Bueno, ahí lo enganché con un reguero de taping y enganché también esa florecita y esa que está torcida. Pero ella se pone derecha ahora. Y espero que no se caiga. Y dice, buenas fiestas. Felices fiestas. Y bueno, esta es la decoración de Navidad. Saluda, viciado. Hola. Es el arbolito. Ay, este muñequito. A ver. Qué chulo. Anda la porra. Ay, va. Se le agarró la mano. Así yo no se agarra. Too much.
Amistades, estamos en la calle, en la Plaza del Duomo. Esto va a ser un paseo rápido porque mi teléfono está sin batería, este es el de mi esposo. Así que parqueamos la máquina como a 20 kilómetros. Y nada, andamos con la suegra, mi marido, Giovannino. Y aquí estamos, cogiendo frío. Frío y calor a la vez con esta mascarilla. El árbol de Navidad, que este año lo pusieron chiquito, normalmente más grande, siempre de la Coca-Cola. Por suerte que no hay que hacer asembramenti, como dicen, agrupamiento de personas, pero imagínate tú. Es que hay gente con mascarilla, sin mascarilla. Ese es el Duomo, la Catedral de Milano. Milán, Gran Milán. Allá en fondo se ve el árbol de Swarovski, pero vamos a coger otra ruta porque casi no hay gente. Aquí atrás, ese Teatro La Scala. Seguimos aquí. Ahora sí está oscuro. Mira, parece una loca, Dios mío. Pero esta es la Galería Vittorio Emanuele. Que hay mucho negocio. Algunos son para gente pobrecita. Miren qué lindo se ve. Ahora que está más de noche, se ve más bonito. Miren la fila para entrar a Gucci. Forma de muto, quella forma de muto. Sí. No, yo no. Louis Vuitton. Todos que hacen la foto, el video. Que el árbol de Swarovski. Se le escapó la hija a Santa Claus. Bueno, amistades, con la vista del árbol de Navidad de la Coca-Cola.
del Duomo. Me despido de este blog. Estoy harta de la mascarilla. Ya no vamos, así que ya ustedes saben. Nos vemos en la próxima. Abur.